Hola, muy buenos días, amiguitos. Aquí llegando con la Virgen de Guadalupe, aquí en el Cerrito de la Presa, para darle las gracias por un nuevo día, por un nuevo amanecer tan hermoso, tan bonito de Guadalupe. Visitarla. Madrecita, cuide y protege a todos mis hijos con tu manto. Aquí vamos a subir al Cerrito. Muy buenos días, amiguitos, suscriptores nuevos y los que ya tenía también. Les doy las muchas gracias por este nuevo amanecer, en este bonito día tan hermoso que mi Padre Dios nos da. Aquí vengo a darles las gracias a mi Padre Dios, que les voy a rezar un Padre Nuestro y un Ave María, dándoles las gracias por todo el universo. Abre, Señor, mis labios para alabarte y bendecirte. En tus manos estamos, Padre Santísimo. Virgencita linda de Guadalupe, tan hermosa ella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vengo a darte las gracias, Padre Santísimo, porque bendito eres y tengo toda la fe en ti, Señor, que yo sé que eres muy grande, Señor Padre. Gracias porque llegué a los 2500 suscriptores, Padre Santísimo, y yo quiero para compartir las recetas para el público, Padre Santísimo, de lo que yo sé y que aprendan hacer coritos la gente. Los coritos de pan que yo hago, Señor, llega a sus casas de mucha gente. Gracias, Virgencita linda de Guadalupe, por este nuevo amanecer. Y aquí vivimos cerca de la presa. Mira qué bonito está la presa. Mil gracias y perdón, Señor. Días, amiguitos, aquí miren, juntando leñita para pisar la lumbre, para prepararles. ¿Qué van a hacer? Unas ricas chuletas de puerco. Sí. El jugo de tomate. Ay, 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 ay. Esa es la recetita. Miren, acompáñame a prepararle las ricas chuletas. Salen muy buenas estas chuletitas. Más que le tenemos que apisar a la lumbre. Aquí tenemos para las ricas chuletas medio kilo de chuletas de puerco, pimienta, sal y dos dientitos de ajo, chile verde, cebollita, unas papitas fritas redonditas y el cilantro. Y nos van a acompañar, miren, ya tengo mi masa aquí para unas ricas tortillas. Próximamente le voy a echar ganas para comprarme mi metate y aceite para freír las chuletitas. Se le pone poquito aceite aquí a la cazuela, pone poquito aceite y a las chuletitas se le pone sal. Están nuevecitas, bien buenas. Bien buenas nos van a salir. Así va. Y le pone pimienta al gusto. Mira.
La pimienta es al gusto. Y los ajitos también. Los dos ajitos. Aquí vamos en este sartén a poner las papitas redonditas. Ahí va, amiguita, miren. ¡Me chilla la mosca! ¡Otro limón para el caldo, amigos! Aquí va Ana Cuariquera. Echándole ganas aquí. Ahí va, mira. Ya que se vayan dorando, les voy a ir mostrando a qué término se les echa la verdurita. Son chuletas en su jugo de tomate. Y aquí también tenemos hirviendo agüita para el café y el frijolito, que apenas quiere hervir. Los parrales que no falten en las hornillas de Ana Cuariquera. Seguimos con la preparación de las ricas chuletas. Por ejemplo, ya están bien doraditas. Ahora la cebolla, el chile verde, el tomatito, se revuelve así. Aquí donde la tienes picadita, para ir poniéndole encima así. Fueron 3 tomatitos, 1/4 de chile y 1/4 de cebolla. Miren. Estas son las ricas chuletas en su jugo de tomate. Aquí se le va poniendo. Cuando ya se desbarate todo el tomatito, así toda la verdura bien guisadita, se le pone tantito cilantro y las papitas para acompañarnos en las chuletas. Estas son unas ricas papitas redonditas, esas se guisan aparte para acompañar la chuleta y adornar el plato. Cuando ya le pones todo el tomatito así, se tapan para que agarre su jugo. Son chuletitas en jugo de tomate. Y ahora vamos, como ya está caliente el aceitito acá también, vamos a ir poniendo unas papitas. Miren, las papitas también tienen que estar frititas para acompañar las chuletitas. Me está dando una hambre. Y vamos a tomarnos una rica tacita de café con leche para acompañar. Las papitas, cuando se están friendo, se les echa poquita sal. Mira, hombre, y el frijol no quiere hervir todavía. Ahí va. Están queriendo burbujear ya. Ya se están poniendo colorados los camarones de surco. Muchas gracias, amiguitos. Próximamente voy a festejar los 2,500 suscriptores. Gracias a ustedes. Ahí va quedando. Ahí va, mire. Le vamos a compartir cómo se saborea estas ricas chuletas. Para que las hagan, amiguitos, son muy fáciles. Y bien sabrosas, eso sí. Miren, amiguitos, ya van quedando, miren. Qué ricas se ven. Cuando ya están así, se le pone el cilantro. Y se saca de la lumbre. Para que queden. Ya quedaron y se sacan de la lumbre para que queden sabrosas. Y acá se pone la cazuelita. También las papitas. Ya las voy a sacar porque ya quedaron también. Miren. Las papitas bien fritas. ¡Otro limón para el caldo! Para todos los de Mexicali y de los Mochis, miren. Miren cómo nos quedó. Aquí, bueno, dame el plato para servir de la onda.
Aquí van a estar las papitas fritas. Y así se sirve, miren. Así se sirven las ricas chuletas. Mira. Imagínate con una tacita de café. Ahí va. Una tacita de café y unas tortillas hinchaditas. Ahora ahí van las tortillas. Ahorita les voy a decir, vamos a poner más papitas para el siguiente platillo. Digan que no están antojables, amiguitos. No hay chance de echárselas. Así sin tortillas. Dame el papito para. Ya voy a quitar esta cazuela para que no se nos vaya a dorar de más la verdurita. Se va a poner acá. Miren. Está viva todavía, está mira, porque soy el chillido, mira. Está chillando la mosca, todo lo que hay, la muchacha, tu amiga, ¿cómo se llama? La de aventuras. Suscríbanse al canal de aventuras. Un bonito saludo para allá, para el lado de la bufadora, para Judith de aventuras. Y para 89 también, y para Mochis, y para Mexicali, mi hijo, mi nuera, y mis... toda la familia de mi yerno, y mi yerno, y mi niño, pollito de acá del 89 también. ¿Por qué no dices mi yerno querido? A ese no le dices. Porque tengo dos yernos, y se van a sentir. Tengo dos yernos y dos nueras. También para allá, para la... ¿cómo se llama la colonia? Para mi nuera nueva, mi nuera nueva. Así vamos diciendo, amiguitos, ahorita vamos a saborear las ricas chuletas de puerco. Son muy fácil y muy sabrosas. ¡Vámonos! Así quedó, amiguitos, el rico desayuno. Son las ricas chuletas de puerco y las tortillas, mira. Ay, se están haciendo como sapitos, mira. ¿Ve? Miren. Voy a probar. Mira. Así quedan las tortillas de aquí en el rancho de Ana Coriquera, miren. ¿Ve? Qué bonita. Y aquí van saliendo. Las vamos echando al guari. Miren. ¡Sí, ostra! Tortillas calientitas de puro maíz, amiguito. ¡Vénganse a probar conmigo aquí! Aquí en Ensenada, Baja California, mira. ¡Ven nomás! Muchos saludos para Carla y sus hijas. Y su hija, y sus hijos y su hija. Voy a sacar la otra tortilla para... vamos a disfrutar estas ricas chuletas de puerco, miren. ¿Y con qué te las vas a comer? Con papitas. Mira. Se parten, quedaron bien blanditas. Bien, y doraditas, miren. Aquí están las papitas fritas también. Me voy a hacer un rico taquito. Y se le echa verdurita. Miren qué ricos. Mira, ya, mira, ya donde estás trabajando. Mira a tus amiguitos ahí, miren. Oye, traen más en la ceja, hija. No, otra en la derecha. Es que estoy torteando. Así es, la que estamos aquí en la lumbre. Nos acompaña un rico cafecito. Con leche. Un café con leche. Bien rico, señores.
Estas tortillas son de puro maíz, miren. Están bien ricas. Aparte tengo mantequilla aquí. Tengo mantequilla que nos va a acompañar también con las ricas tortillas enchiladitas, miren. Aquí está la mantequilla también. Una bien calientita. Miren. ¡Ay! Así que no se va a llenar. Ya párale, pues ya había que... Otro limón para el caldo. ¡Qué rico desayuno! Vénganse, amiguitos, el que pueda venirse, vénganse, ahí está la lumbre y de perdida vengan a probar las ricas tortillas también, la cabaña. El que guste venir, aquí van a encontrar las ricas tortillas de maíz y el frijolito de la olla, miren. Ahí va ya. Ahí va ya, ya sirviendo. Y la calentadera para el café, amiguitos. Ahí les comparto este videito de la rica chuleta. Suscríbete a mi canal de Ana Coniquera. Hasta pronto. Adiós. Y Dios los bendiga a todo el mundo.